Hola, ¿qué tal amigos de YouTube? Bienvenidos una vez más a mi canal. Y aunque no estamos en octubre, el día de hoy vamos a probar la demo de este videojuego que se llama Exilium. Un videojuego bastante interesante porque es como terrorífico, ¿no? Pues antes de comenzar, les voy a dar una pequeña descripción de qué se trata Exilium. Y dice así Steam: Exilium es un proyecto atmosférico de point and click en donde como exorcista te enfrentarás a los demonios y rituales ocultos y desterrarás las fuerzas del mal con tus habilidades y herramientas. Descubre los secretos oscuros y restablece el equilibrio antes de que sea demasiado tarde. Esta demo de este videojuego es creo que la versión 0.8, videojuego que se planea lanzar más o menos para octubre del 2024 y lo está desarrollando un estudio, creo que es el primer juego de este estudio que se llama Launch.me, así se llama el estudio, Launch.me. Es más, aquí en esta esquinita de la pantalla de juego ven el nombre del estudio, Launch.me, utilizando los cubos estos de juguete, ¿no? Voy a bajarle un poco al juego, creo que lo tengo alto. Esta versión del juego está en inglés o también se puede jugar en ruso, pero yo la voy a jugar en inglés. Vamos a ver, espero entenderla. Y pues bueno, desde ya nos dan bastantes como miradas a que de verdad realmente se trata de un exorcista. Miren, por ejemplo, la chica acá se levanta, la cruz que se cae, aquí la estrella de cinco puntas, acá esta imagen toda extraña de esta mujer. No sé si o se está comiendo a ese monstruo o está vomitando sobre ese monstruo, no lo sé. Pero bueno, y antes de comenzar, rápidamente mostramos algunos comentarios que nos han dejado en el canal. Listo, ahora sí, vamos a empezar. Bueno, la demo nos da la opción de jugar cualquier nivel. No, solo el nivel 1. Aparte, o sea, el juego va a estar dividido en 3 capítulos y al parecer cada capítulo va a tener 5 episodios, llamémoslo así. Entonces empecemos con nivel 1. Bueno, como es point and click, pues lo más probable es que sea un juego que solo va a salir en PC, pero no les puedo tampoco asegurar que sea así, ¿no? Presiona alguna tecla en el teclado o el botón del mouse para abrir nuevos fragmentos de cómic, algo así. Use la A y la D o las flechas para rebobinar o rebobinar las páginas del cómic. Tú puedes apagar el cómic para restaurar el nivel, o sea, para volver a jugarlo. Para saltar una reproducción de cómic, mantén la barra espaciadora. Ah, ok, listo. Ah, ok, esto nos lo van mostrando como si fuera un cómic. Bueno, bar. 24 horas. Este es nuestro, al parecer, nuestro exorcista. No sé por qué de un momento a otro pensé en... ¿En qué? En este superhéroe de... De DC. Bueno, antihéroe de DC. DC Comics. A ver. Hola, Adam. ¿Trabajando de nuevo? Ah, ¿trabajo de nuevo? O sea, como de... ¿Otra vez trabajo? Ah, tiene severa cicatriz acá. Bueno, parece que vio el trabajo y lo aceptó. Knock, knock. ¿Es usted el sacerdote? ¿Sí? ¿Puedo ver? ¿Esto lo ha hecho ella? ¿Dónde está? Ella está en el cuarto. Me hace pensar incluso también en la escena del exorcista, ¿no? Muy a lo exorcista. Ella está en el cuarto. Nosotros hemos como bloqueado la puerta, algo así. Como la hemos encerrado. Solo... Correcto. Voy. Solo tenga cuidado. Es aún nuestra hija. ¿Sí? ¿Nuestra hija? Yo haré lo mejor. ¡Wow! Ya nos estaba esperando. Nos ataca. Sacamos la cruz. Ok. Sí, ahí la tenemos retenida. Al estilo Constantine, ¿no? Es una fusión entre Constantine y un exorcista. Un sacerdote exorcista. ¡La agarró de las mechas!
la encerró en un círculo de tiza, creo, y le empezó pues a decir algunas palabras. Ok. Ok, empezó a decirlas, ¿qué está ocurriendo? ¡Ay, la curó! ¿Lo logró? No sé qué es lo que hice acá, puedo ver que luchaste con toda tu fuerza. ¿Está bien? Ella está viva. Gracias. ¿Cómo podemos agradecerle? Llame a la ambulancia. Cuiden a su hija. O sí, cuiden a su hija, algo así. Bueno, logramos nuestra misión. Parece que fue fácil hasta el momento, ¿no? Según el cómic. Buen trabajo. Como siempre. Tú sabes que yo no necesito praise. No sé qué es praise. Yo sé lo que tú necesitas. Ven a la iglesia mañana. Él está esperando por ti. Ok. ¿Quién está esperando por mí? No lo sé. Hogar, dulce hogar. Bueno, nos sentamos en esta cama que para ser un sacerdote que hace severos casos y asumo que le pagarán bien, vive en un lugar muy horrible. Buenas noches, Derry, como querida, ¿no? Listo, tenemos como nuestro primer otra vez. Nuestros primeros datos o información, ¿no? Miren, tenemos una foto de al parecer la hija de él, no tiene nada detrás. Bienvenido a Exilium. Antes de iniciar el juego, tú debes aprender lo básico, ¿ok? Cámara zoom. Usa la rueda del ratón para controlar el zoom de la cámara, ¿ok? Ok. A ver. ¿Pero por qué aparecimos en otro lugar que no en nuestra casa? ¿Es un sueño? Ok, realmente sí podemos acercar. Uy, arriba hay alguien. Arriba hay alguien. Control de la cámara. Mueve el cursor a los bordes de la pantalla para controlar la cámara con el mouse. El control de la cámara controla la cámara usando el teclado. Mueve la cámara en todas las direcciones que sean convenientes. Ok, puedo mirar hacia acá, que hay por ejemplo un sótano, aquí hay una cocina y acá hay un bicho súper horrible que está en este lugar arriba de la casa. Movimientos de Adam. Para hacer que Adam se mueva, clic en el lugar que quiera que se mueva con el control, con el clic del ratón. Para ir a otro cuarto o piso, tú puedes hacer clic en la puerta. Creo que es eso. A ver. Entonces, por ejemplo. ¿Queremos salir acá? No podemos, está bloqueada. Estas dice ¿Going qué? Going to the salón, pero está bloqueada, ¿no? Está con un. Esta también está bloqueada. Going to the salón, a ver si abro esta. No, nada. Aquí puedo abrirla. Esta me va a entender que puedo. Interactúa con objetos. ¿Qué objetos pueden. ¿Con qué objetos puede interactuar? Cuando. ¿Qué dice? Cuando hovering. Ah, cuando sale ese simbolito de un rayito. Es porque puedo interactuar con esos objetos. Dice que el cursor va a cambiar. Entonces, veamos cómo. Mire, por ejemplo, aquí salió la esponja. Entonces dice grab the sponge. O sea, grab the sponge, grab the sal y grab the jar. Entonces vamos a recogerla. La esponja. La guardamos. Excelente. ¿Para qué? ¿Para qué surface? La sal, decía que la sal también. Y un jar. Jar es una jarra, ¿no? La sal es útil para los demonios. Contra los demonios, parece ser que es lo que él dijo. Jar es un jarrón, ¿no? Ok, listo. Esponja, sal y jarrón. Item foundation. Foundation significa como fusión de objetos, ¿no? Algunos ítems no pueden ser encontrados rápidamente o ser. No, no, no. Ah, ok. Dice que algunos objetos pueden encontrarse escondidos por ejemplo, en muebles, ¿no? En compartimientos y lugares de almacenamiento. Pensé que hablaba de fundición de objetos, o sea, de unir objetos. Pero, por ejemplo, aquí los cajones no me los deja revisar.
Así que obviamente aquí no podemos revisar nada. Dice, find the cross, encuentra la cruz. Ok, encontremos la cruz, que no creo que esté en la cocina, sino en el salón. Oiga, ¿verdad? ¿Qué bicho es esto? Esto es... ¡Wow! Se ve asqueroso. Y es muy detallado el juego, ¿no? Tiene que las cucarachas, que los bichos. Muy detallado. Aquí, miren. ¿Ven? El mueble. Ahí él se acerca y va a buscar la cruz. Ahí dice, searching. Ahora dice, interactúa con... Interacción con... Environment. Environment. ¿Qué es environment? ¿Con creaciones? Dice, tú puedes usar algunos ítems para interactuar con el entorno. Ah, ok, interactuar con el entorno, environment, con el entorno. Selecciona un ítem con el mouse y da clic en el entorno, en el objeto del entorno de tu interés. Ok, entonces dice, fill the jar, rellena en la jarra con agua. Entonces vámonos a la cocina, primero que todo. Y se supone que vamos a agarrar la jarra y a llenarla de agua. Sí, miren, ahí nos sale la opción, ¿sí ven? Use item. Ahora sí. Combina objetos. Sometimes, algunas veces, tú tienes que experimentar combinando objetos. A ver. Dice, coloca la cruz dentro del jarra. Entonces vamos a colocar la cruz aquí. ¡Ay, qué genial! Objetos para rituales. Tiene muchos, muchos elementos de mecánica que aunque son point and click, hay que tenerlos muy en cuenta para poder disfrutar realmente del juego. Sea, para experimentarlo bien. Dice, para determinar... Para determinados objetivos, tú necesitas track. No sé qué track, como llevar a cabo la ruta de posesión y que él interactúe con a lo largo de su camino. Los objetos con algo de posesión, o sea, es que no sé qué es possessed, y es que lo escribe en mayúscula la primera P, como si fuera un nombre propio. Deben ser purificados. Ok. No es suficiente. Creo que significa no es suficiente usar los ítems que se encuentran. Dice, por ejemplo, que la sal es destructiva para los demonios. Y el exorcista tiene que usarla casi en todo momento. A ver, dice, usa la sal en la carne. O sea, aquí en esto. A ver. Examinar. Dice, ¿es este el almuerzo? Entonces vamos a usar la sal, ¿no? Y pues ya. Rituales complejos. Algunos rituales requieren más ítems y acciones para ser completados. Ok, interesante. Listo. Usa el agua santa en el pentagrama. Usa la esponja en el pentagrama. Ok, entonces usar la agua. El agua, perdón. Dice, el pentagrama se ha ido. No, no se ha ido totalmente. Ahora la esponja para terminar de limpiarlo. Dice, usa un armario. Adam puede... No puede estar en el mismo cuarto con el demonio. Si eso ocurre, él morirá. Usa los armarios para quedarte en el cuarto con el poseído. Observa cómo ellos vienen. Tú necesitas ocultarte algunas veces, rápidamente en un closet. A ver, vamos a ver. A ver, dice Ritual Tracker. Ah, ok, los possessed o poseídos hace referencia, por eso es un nombre propio, es a los, pues a los monstruos, a los que están poseídos por los demonios. Dice Ritual Tracker. Cuando el poseído interactúa con un ítem que tú has limpiado,
un icono aparecerá en el tracker, en el ritual tracker, que son como unas estas bolitas que tengo acá arriba, estas de acá, se van a llenar. Algunos rituales afectan la mente de los poseídos, lo que disminuye su movimiento, algo así. A ver. Nivel completado. Para pasar este nivel necesitas completar todos los rituales. Buena suerte, exorcista. Ay, Dios mío. Por ejemplo, eso le afectó al bicho. ¿Y qué pasó? Allá. Next level. Ok, le doy next level. O sea, la idea es como limpiar los entornos y hacer que los poseídos tengan contacto con todos esos elementos santos, y así es como se limpia un lugar o se logra ese nivel. Este es el man que atrapamos, ¿no? El que estuvo en ese caso. Tú no sabes nada. Este man está mirando la noticia de que este man fue atrapado. ¿O él era el que estaba allá? No, este man también se va a volver en un monstruo o algo. ¿Qué es él? Como que no nos contextualizan. Uy, apenas cerró la puerta, se cayó la cruz. Tú no entiendes. Iba a lanzar un puño contra el muro. Le salió sangre y... Ah, pero porque le cayó algo. Algo lo chuzó. Uy, la madera. ¿Qué estoy haciendo? ¡Ay! Eso lo infectó, ¿sí ven? Mire, los tentaculitos. Se infectó. O bueno... fue poseído. O va a ser poseído. Va a ser poseído hasta el momento. ¡Uy! Cómo se volvió. Miren cómo se empieza. Y ahí los cuervitos. Y de nuevo, asumo que a mí me dirán: necesitamos que resuelvas otro caso. Lo sé. Lo sé. Otro caso. Ah, sí, es el mismo tipo. Pero esta vez es diferente como lo que tengo que hacer. A ver, ¿qué puedo hacer? De nuevo recoger esponja, el jarro, pero no veo sal. ¿Dónde estará la sal? ¿Dónde habrá un objeto? Esperemos que se vaya. A ver, si él no está en el mismo... Si él ahorita vuelve a caminar allá, no me ve. Ah, mientras yo esté aquí... Él no me va a ver. Pero si yo estoy en el mismo cuarto con él, él sí me va a ver. Ok, bueno, ¿qué cosas puedo hacer acá? Vamos a llenar el tarro de nuevo con agua. Que al parecer es algo importante. Tener agua purificada es como esencial. Y esperemos a que él vuelva aquí, porque él vuelve y pasa, miren. Siempre hace el mismo recorrido. Hay que aprendérselo de memoria o si no, graves. Entonces ahora vamos a esta puerta. O a ver qué podemos interactuar. Con este disco también podemos interactuar. Podríamos hacerlo, a ver. Pero esperemos que se vaya. Rápido, 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 rápido. ¿Qué? Vámonos, vámonos, vámonos. Que viene para acá. Uy, qué miedo. Qué miedo. A ver, ¿esto qué es? ¿Qué dice? Él se mantiene, él mantiene, no sé. Bueno, por fin encontré algo. Scoop, una pala. Esto ayudará ¿a qué? Coals, a colillas. Y aquí que esto es fuego. Dice, yo puedo usar una cuchara. ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? Para recoger algo de carbón. Ah, pues con la misma pala, ¿no? Recojamos carbón, carbón que está caliente al parecer. No sé cómo es que nos quemamos. Pero bueno, ¿qué más podemos hacer? Recojamos todo lo que podamos de este cuarto mientras tanto. Mientras el bicho este se sigue moviendo entre lo demás. A ver. Algo aquí me fa... Ah, pero también puedo pasar a este cuarto. El problema es que en este cuarto él tiene todo su... Miren, ah, necesitamos el disco que necesitamos poner allá abajo. Vamos, 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 recojamos lo que hay acá primero. Y volvámonos a ir acá. ¿Qué? Una cruz, ahora la podemos meter aquí.
Listo. Ahora necesitamos. ¿Qué necesitamos más? Necesitamos sal. Esa es la que me falta, pero no sé dónde encontrarla. Bueno, lo que sí podemos hacer es limpiarla. Podemos limpiarla. Esto. Y eso ya le afecta. Empieza a afectarle la velocidad a nuestro personaje. Recuerden. Bueno, al enemigo. ¿Qué encontré? Esperen, esperen, ¿ven? Le afectó, le afectó. Eso le disminuye la velocidad de movimiento. ¿Sí ven? Ya tengo el disco, pero no sé dónde, qué debo hacer. ¿Debo colocarlo? ¿Qué voy a hacer acá? ¿Este libro lo debo hacer? Es un Necronomicon. Pero dice que tengo que hacer algo con él, pero no veo qué es exactamente. Bueno. Vámonos, vámonos y le ponemos el disco, vamos. Colóquele el disco, rápido, rápido. Listo. ¿Y esto qué puedo hacer con el carbón? Mire, le afecta la música y le afecta eso. Eso lo pone más lento, ¿cierto? ¿O todo lo contrario? ¿Como que lo acelera? ¿Qué puedo hacer con el carbón? A ver, ¿qué puedo hacer? ¿Quemar el Necronomicon? ¡Ay, rápido! ¡Rápido! ¡Váyase, váyase, 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 váyase! Me atrapó. ¡Wow! ¡Wow! ¡Tremendo! ¡Ay, no me digan que otra vez me quitaron todo! Sí, me quitaron todo. Esto, a ver, vamos a recoger de nuevo el carbón. ¿Qué puedo hacer con el carbón? ¿Será que sirve de algo con esta calavera? No. A ver, necesito recoger el disco. Pero lo que no sé es qué se puede hacer con el Necronomicon. Acá había algo más. ¿Qué era? No hay nada aquí, dice. El man rayó el cuadro acá de alguien. Se devuelve. ¿Qué puedo hacer acá? Dice que no hay nada. Yo siento es más bien que cuando uno lo enoja, como que antes la velocidad aumenta. Pero no estoy tan seguro. ¿Qué dice? Él gana poder con este libro. Es imposible que si voy rápido, váyase, 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 váyase. Dice que él gana poder con ese libro, pero que es imposible algo. No entendí qué es lo que a lo que se refiere. ¿Cómo es? Rápido, corra, perro. Él gana poder con este libro. Es imposible destruir el libro, pero puedo hacerle daño. Por eso, con la piedra. Podría quemarlo con la roca, ¿no? Intentemos quemarlo con la roca caliente. Yo creo que ese es el dice Damaging the Necronomicon. Sí, ya, le hicimos daño. Eso era lo que había que hacer. Ahora recojamos aquí la cruz. Ay, no, 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 no. Rápido, 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 rápido. Uy, que me atrapa. Que me atrapa. No, la cagué, la cagué, la cagué otra vez. Ay. Bueno, ya entendemos cómo funciona esta vaina. Listo, vamos a cogerla esta. Con ella vamos a recoger esto. Y con esto vamos a hacerle daño a esto. Rápido, 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 perro. Ahora, recoja el CD. Y váyase para acá. Listo, ya hicimos la primera tarea. Ahora recoja aquí esto.
Listo, ya recogimos la cruz. Son dos rituales que nos faltan. Y el juego va también por tiempo, ¿saben? Mi cara en este momento está tapando como la esta del tiempo. Que se vaya, que se vaya. Rápido, 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 rápido. Listo. Escogemos la esponja. La jarra. Llenamos la jarra con agua. Colocamos la cruz dentro de la jarra. Y ahora esperar a que este bicho se vaya para limpiar la pared. Aunque podríamos colocar primero el CD y después limpiar la pared, que me parece mejor. Vamos, vamos, vamos. Eso. Y ahorita limpiamos la pared y creo que ya quedaría hecho nuestro ritual. Eso. Solo falta eso. Así que podemos, yo sé que podemos. No vamos a ser tan bobos. Rápido, limpiemos la pared. Pasémosle la esponja, rápido, la esponja. Listo, adiós. Creo que ya lo logramos. Lo logramos, lo logramos, lo logramos. Lo logramos. Eso, lo exorcizamos. Level 2 complete. Siguiente nivel. Ay, puedo jugar los otros. Pensé que el juego solo me iba. Qué bien. Para hacer una demo. Bueno, el man se despertó y como que ni se ha dado cuenta que él estuvo poseído, ¿cierto? Baja las escaleras. Pero ¿y esta gente qué hacía ahí? O sea, esa gente no la vimos originalmente. Bueno, ahí sí está como con una familia feliz. Desayunando. La esposa parece ser. Se va a trabajar. Se despide de su hijito. Le dice adiós. Ah, ese, él es médico. Está operando incluso a alguien. Y parece que tuvo éxito. El jefe del hospital lo felicitó. Pues digamos que tuvieron una tarde de camping con su esposa. Bueno, qué raro porque él originalmente despertó solo, ¿no? Ay, Dios mío. ¿Y ahora qué? Es que es como que todo esto es resultado de la imaginación de él, o es mi impresión, todo lo que está pasando. O sea, cada vez se vuelve más difícil el juego. Porque él recorre diferentes entornos. A ver, de nuevo, entonces recoger la pala. Y con la pala recogemos el carbón. Y aquí no tenemos que recoger. ¿Qué más debemos recoger aquí? ¿Qué hay acá? Nada. Sí, sal. Dañemos el este. Rápido, rápido, rápido. Váyase, váyase, váyase. Ay, Dios mío. Ay, Dios mío. Ay, Dios mío. Uy. Bueno, ya hicimos el primer daño, que fue dañar el. Ay, ¿no dañamos el libro? Pensé que sí lo habíamos dañado. Es que tiene que tener su tiempo. Ahora sí lo dañamos. Tiene que uno esperar a que se complete el ritual, o si no, no funciona. No funcionará. La casa es más grande y aquí en este capítulo, llamémoslo así, no me puedo ir a la cocina. Entonces, ¿dónde voy a encontrar lo demás? Lo demás debe estar escondido en algún lado. ¿Pero qué es? Ya dañamos el Necronomicon. ¿Con qué más podemos interactuar? Ah, con este cajón, con la carne. Y no sé. O sea, hay dos cosas más con las que voy a interactuar, pero no sé cuáles son. Porque no veo qué más lugares de la casa puedo explorar. Ahí se fue. Miremos primero qué hay en este cajón. No hay nada, dice. Entonces, tan raro. ¿Qué más tendré que buscar? Bueno, asumo que a la carne hay que hacerle algo, pero no sé qué. Ah, esperen, acá hay algo que puedo recoger que está en el suelo. Algo sucio. Bueno, primero vamos a llevar a ponerle la carne a esto. Apenas se vaya ya, vamos. ¡Ay! ¡No! ¡No! ¿Qué hice? ¿Por qué decidí irse por esa puerta? No, pero ¿cómo somos de tontos? Ya saben.
Vamos a recoger el carbón. Bueno, como sé que ahorita este bicho va... Te esperemos, porque ahorita va... Esperen, pero por acá no era que había algo de sal. ¿Dónde fue que encontramos la sal? Ah, en este cajón. Vamos a recoger esto. ¡Ay, ay, ay! ¡Rápido, rápido, rápido! ¡Ya sé! No, me atrapó. Es que... Sí, hay que estar muy pendiente del timing en el juego. No es tan fácil. Vamos a dañar el Necronomicon. Rápido, perro, que es que usted se demora mucho. Ahora sí, vámonos, 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 que se va a volver ese bicho. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué era? ¿Qué es esto? Puedo pintar algo. Dice, puedo pintar algo. Ahora vamos a mirar si hay sal. Sí. Listo. ¿La sal puede ser qué? Puede ser destructiva para un humano como para un demonio. Bueno, vamos a usarla con esto, pero no sé qué más debo pintar o qué debo hacer. Ay, Dios mío. ¿Qué deberé pintar? ¿O dónde deberé pintar? A ver, ¿qué deberé pintar? ¿Qué tendré que pintar? Ay, ¿tengo que pintar este cuadro? No, no creo. No, no, no. Algo debo pintar. O ensuciar. Dice, yo puedo pintar algo. A ver, veamos hacia... ¿En dónde podemos pintar? Podríamos pintar este cuadro, esta pintura. No, tan raro. Ay, hijo de pucha, ¿qué hice? Perdón. Ya. ¿Qué debo pintar? Ah, esperen que todavía falta. Ah, no, pero. Pero no porque este cajón ya vimos que tenía, ¿no? A ver, ¿dónde podemos ir? ¿A dónde podemos ir? Es que ya no hay más lugares. No sé si es que va a pintar de nuevo la pared. No, no creo. ¿Qué debo pintar? ¿Qué debo pintar? ¿O hay algún objeto que me hace falta y no lo he logrado encontrar? A ver, searching. Dice que no hay nada aquí. Espera antes de que me logre encontrar el bicho ese. ¿Qué tendré que pintar? Ah, pues miren, él interactúa con esto. ¿Será que tengo que pintar el espejo? El espejo es lo que voy a echar a pintar. Ah, dibujar una cruz en el espejo. Tiene lógica. Tiene lógica. A ver. Vamos, vamos. Cae en mi trampa. Monstruo. Lo logramos. Lo logramos. Listo. Nivel 3. Son 5 niveles, ¿no? Dice Hospital San Damián. Bueno, siguen operando a alguien más. O no sé si será el mismo viejito. No, es otra persona. Que se parece incluso como a él, ¿no? ¿Qué pasó? ¿Se asustó? ¿Se enloqueció? ¿Se le bajaron los...? Ah, ok. Le dio como un... Aquí estoy por ayuda, descarga. Llama al chico. Momento de la muerte, 12. Ah, se murió. Unos días después. ¿Por qué él murió? Se pregunta. Llegó la esposa y el hijo a hablar con él. Le dieron la mano. ¿Llegó la policía? Dicen que un arresto y se lo llevan arrestado. Ah, eso es lo que él está viendo en el periódico. Es un anuncio. Es como se dice, es una noticia vieja, una noticia antigua. Él está reviviendo lo que pasó y el por qué se volvió así. Yo no pude haber estado equivocado. Ay, no leí el pedazo del esto.
Ah, sí, miren, él lo perdió todo. Lo acusaron. Se llamó lo. Me voy a donde mi mamá, lo dejó la esposa. Querido, me estás asustando. Ah, la esposa lo dejó, exacto. Por eso es que ahí vas mostrando cómo es que él llegó a ese punto de locura y de fa. ¡Ay, no! No sabía que ahora el bicho se puede mover entre esas puertas. Esto es nuevo. Esto es nuevo, esto es nuevo, esto es nuevo. Eso es nuevo. A ver, ¿entre cuáles puertas se puede mover? A ver. Aquí hace un ritual que es el de la foto de él con la esposa. Pero parece que ya no usa la puerta de abajo, ¿sí? A ver. Sí la usa. Entonces, vamos a empezar a recoger las cosas que necesitamos. La jarra. Esponja. ¿Qué más necesito? Llenar la jarra de agua. Ahorita él vuelve a subir, ¿no? ¿O él vuelve a irse por abajo? No, mentira, sí. A ver. ¿Cuántas veces él va entonces arriba? Necesitamos de nuevo el disco. ¡Ay, Dios mío! ¿Cómo hace ese bendito recorrido? Ah, lo hace en círculos. Lo hace en círculos. El recorrido él lo hace en círculos. Y vuelve y baja. Ah, ok. Entonces vamos a ir recogiendo las cosas, siguiéndolo a él. Vamos a irlo siguiendo a él. Bueno, aquí sabemos que debemos dejar la música. ¿Aquí qué hay? ¿Encontró qué? ¡Ay! Vámonos, vámonos, vámonos. No pude lograr limpiar esa vaina. Vamos, en círculos, en círculos. Creo que a pesar de que este es un nivel más difícil, es más fácil entender que él va en círculos. Entonces es más fácil también seguirlo. Rápido, 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 perro. Ay, no, 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 espere. Vamos siguiéndolo. Vamos despacio. Vamos a poner el CD acá ahorita. Listo, creo que ya. Ay, no, falta algo más. Ay, tengo que hacer algo más y no sé qué es. Hay algo más que debo hacer y no sé qué es. ¿Qué es? Tengo que poner tiza en la imagen de la familia de él, ¿no? Sí, poner la cruz ahí. Ah, no, pero como que sí lo lentea un poquito. Bueno, ya lo vamos a lograr. Solo que mire la foto de su familia y ya con eso ya él queda curado. Ya, lo logramos. Listo. Nivel 4 completo. Son 5, ¿no? Bueno, ahí es cuando ya esto como es años en el futuro, ¿no? O sea, bueno, en la actualidad. Él llega a la casa. Llega al lugar donde habita este hombre solitario. Y que se da cuenta que la casa está como vacía, como sola. Ah, él mismo es el que clava las maderas en la puerta para evitar escapar. Bueno, que escape el monstruo. Ahí es cuando viene, ahí es cuando se da cuenta de su presencia. Se esconde en el armario. Y se da cuenta de la presencia del bicho. Y que cierra la puerta. Y él sube las escaleras. Ah,
¿Qué es lo que estamos haciendo en este momento? Precisamente, quemar el Necronomicon. Esto es todo lo que estamos haciendo en este momento. ¡Oh! Y el bicho apareció a Zaraz. Se le lanzó. Lo atacó. Y nos liberamos. Corrimos. Nos escondimos. Cerramos la puerta. Bloqueamos la puerta. Nos fuimos para otra puerta. Nos escondimos. Y el bicho está allá arriba. Y alistamos como un... ¿Cómo se llama eso? ¿Una manopla? Bueno, ¿cómo funciona aquí la cosa? Porque aquí está como complicado. Oh, listo, ya me di cuenta cómo funciona. Listo. Nos toca averiguar. Uy, va a estar difícil porque acá son tres pisos. Bueno, veo que son tres pisos. ¿Cómo él los explora? ¿En qué orden? Ah, ya entendí. Listo. Va a estar bien complejo. Va a estar bien complejo. A ver. Es rápido. Ah, pero la cocina él no la explora. En la cocina no creo que la explore. A ver. A ver cómo funciona su sistema de movimiento. Aquí son cuatro rituales también. El Necronomicon va por esta puerta. ¡Ay, no! ¡No, no sabía que se metía a la cocina! ¡Oh, qué loco! ¡Qué loco! Aquí entonces me toca es esconderme en la cocina. Para que él... A ver, ¿cómo sería ahí? Él va... Mira el Necronomicon. Baja. Revisa la cocina. Hace su ritual allá en la cocina. Se va. Vuelve a bajar, ¿cierto? Vuelve y baja. Ahí es cuando yo puedo aprovechar e irme para acá. Revisar qué es lo que hay acá. Ahí me da tiempo para revisar la cocina. Acá hay algo que... Ah, verdad. Aquí es donde debo volver a ocultarme aquí porque no tengo cómo más hacer. Sea, la clave está en cuando él baja. Él vuelve y baja. Ay, qué. Esta parte es la que yo siento más difícil, la de tener que bajar por acá. ¡Ay! ¡No! Me salí de antes de tiempo. Vámonos, vámonos, vámonos. Listo, nos escondemos en el armario. Recordemos que este man va, hace todo este ritual acá. Y él se vuelve y se mete en la cocina. Es un juego point and click, pero con mucha estrategia, siento yo. O sea, hay que tener en cuenta mucho la estrategia en el juego para realmente aprovecharlo al máximo. Bueno, vamos a llenar la jarra. No, necesitamos la cruz, sí o sí necesitamos la cruz. ¿Dónde está? Ay, Dios mío, ya está por allá arriba. No hay nada que podemos encontrar por acá. Nada. La pala. Vamos a coger carbón, quemar esta vaina. Y con la piedra quemar el bicho este. Después recoger qué es lo que hay acá. Después devolvernos acá, devolvernos a la cocina. Mientras tanto unimos la... ¡Ay! ¡Dios mío! ¡Cuidado! Ocúltese. Ah, no, todavía podemos unirla a esta. ¡Ay! Hay un bug. Hay un bug. No puedo colocar la cruz. La cruz en el agua. O puede que no sea la forma en que debo usarla en este momento. Pero no puedo colocarla en el agua. Ya intenté y no. Intentemos acá, unirla. Ahora sí, ahora sí. Bueno,
Dice que aquí no se usa. A ver, ¿en qué más se puede usarla? ¿En dónde es que podemos usar la cruz? A ver. El agua bendita es para limpiar donde hay. A ver, el Necronomicon ya lo hicimos. ¿Cuál es el otro lugar que él recorre y hace? Ah, bueno, acá la olla. Pero ya intenté ahí y no, no, el agua bendita no se la puedo echar a esa olla. Pero abajo. Ah, el agua bendita es para apagar ese fuego que él tiene acá abajo. Es como un ritual que él hizo ahí abajo. Creo que para eso es. Vamos, vamos, vamos. Yo sé que se puede. Vamos, vamos, vamos abajo. Rápido, rápido, rápido. Ok. ¿Aquí qué hacemos? ¿Aquí debemos romper esto o qué? ¿Qué debemos hacer? Ah, sí, esto tenemos que romperlo con el martillo. ¿Y esto qué podemos hacer con ese? Falta la olla. No sé qué se puede hacer con la olla, pero. Pero algo más se puede hacer con la olla, ¿no? No sé qué se podría hacer con la olla. Tengo que leer qué opción sale para saber qué puedo hacer. Porque ya no me salen más opciones. A ver qué me sale por aquí. Ah, me sale esto. Ajos. Tengo que echarle los ajos en la comida. Eso es lo que tengo que hacer, echarle los ajos en la comida. Para que se los trague y se enloquezca. Hágale a ver, hágale a ver. Patuleco, hágale a ver. Ahorita voy por esos ajitos, se los echo en la sopita y listo, mijito. Vamos, corre, corre, perro, corre. Vamos, vamos. Vamos, devuélvase, loco. Vamos, vamos, vamos. En la cocina, en la cocina. ¡Ay! Escóndase. Listo. Ya casi le vamos a echar los ajos y lo tenemos listo a este hombre. Solo es echarle los ajitos. Solo es echarle los ajitos. Vamos. Echémosle los ajos a la sopa. ¡Ja! Mijito, quiero ver ese momento que se trague esos ajos. Ah, ¿puedo acelerar el tiempo en el juego? Ah, sí, puedo acelerar el tiempo para ver cuando ya quiero que todo se haga. Listo, ahí ya lo desaceleré. Lo logramos. Level 5 complete. Quit. Lo logramos. Jugamos el primer capítulo de la demo y estuvo interesante. Pues bueno, queridos amigos, querida gentecita de YouTube, muchas gracias por haberme acompañado y de verdad estoy muy fascinado con este juego. O sea, los point and click no son como de mi tipo favorito de juego, pero casi que he tenido la oportunidad de jugar unos point and click últimamente muy buenos y este me ha parecido muy chévere porque es mucha estrategia. O sea, no es solo tocar y buscar, sino que hay que tener un buen tiempo cronometrado, mirar los movimientos del enemigo, usar mucho la lógica, buscar elementos que se necesitan. Entonces está de verdad muy interesante. Y bueno, eso fue todo. La demo de Exilium, videojuego que al parecer se va a estrenar en octubre del 2024. Perfecto para la época de Halloween. Eso es todo. Ya saben, no olviden darle like, comentar, suscribirse y nos vemos en la próxima. Bye bye.